Esta Nissan Pro 4X o Pro 4X, como es conocida en Estados Unidos, es la Frontier más Frontier de las Nissan Frontier. Imagínate que estás contemplando tu camioneta Pro 4X desde afuera y has tenido el día más estresante de todo tu año completo. ¿Qué es lo que haces? Fácil. Te subes a la camioneta, te buscas un lugar abierto y empiezas a levantar la cortina de humo para tirar toda la malilla y todo el estrés, porque realmente te permite jugar con ella en la tierra como animal salvaje. Tiene un motor V6, entrega 261 caballos de fuerza y 281 libras-pie de torque. Acoplado a la tracción real 4x4 en las cuatro ruedas, puedes pasar lavaderos de cerritos de terracería, puedes pasar obstáculos, puedes hacer descensos en pendiente también. Si necesitas potencia extra, utilizas el 4 Low para sacarle toda la fuerza a la doble tracción cuando estás en modo off-road. Y si no te quita el estrés, amigo o amiga, necesitas un nuevo trabajo. Su precio es de 600 mil pesos mexicanos cerrados, que es alrededor de 30 mil dólares norteamericanos más o menos al tipo de cambio del día de hoy, en su versión más equipada con transmisión automática de 5 velocidades y la doble tracción que te permite subir y bajar, entrar y salir de los lugares más difíciles, además de que cuenta con un diferencial de deslizamiento limitado precisamente para que puedas salir de los atolladeros más apretados. Por dentro es amplia, es cómoda, sus líneas me parecen bastante elegantes. Los asientos son muy anchos, muy suaves, muy cómodos, aún para conducir off-road. Cuenta con vidrios y espejos eléctricos. Hay controles de audio del lado izquierdo del volante y control de velocidad crucero del lado derecho para cuando viajes en carretera. El centro de infoentretenimiento cuenta con una pantalla como de 6 pulgadas, completamente táctil, completamente a color, conectividad Bluetooth y ranura para insertar tus CDs, así como ranura para tarjeta SD para que le puedas poner los mapas a la navegación. El aire acondicionado es de una sola zona, completamente manual, enfría bastante bien hasta la segunda fila de asientos. Dicho sea de paso que la segunda fila de asientos es amplísima. Un detalle que me gusta mucho de esta Frontier es precisamente que el asiento trasero se levanta la posadera, puedes pasar caminando de lado a lado y también hay una bahía de carga ahí debajo. Además que el espacio arriba de la cabeza es bastante amplio. El clúster de instrumentos tiene una pantallita digital donde te muestra el estado de la tracción y se van rellenando en negrito si tienes tracción en dos ruedas, y si lo pones en 4 Low te aparece la leyenda 4 Low y las cuatro rueditas ennegrecidas dentro de la pantallita digital. Y tomando en cuenta que no es una camioneta pesada, es algo que realmente se agradece toda esta fuerza. Además de que toda esta fuerza te sirve para arrastrar las casi 3 toneladas, 2,760-70 kilos que puedes arrastrar en esta versión 4x4. Y puedes estar seguro de que sube y baja las pendientes con el mayor control posible, ya que cuenta con sistemas de control para ascenso en pendiente y para descenso en pendiente. El sistema de control de ascenso en pendiente está tan optimizado que puedes llegar a hacer alto total aún jalando tu remolque mientras vas subiendo una pendiente y después reiniciar la marcha con toda y completa seguridad. Otra cosa que me gusta muchísimo, porque se me hace muy práctica, es que desde esta versión ya viene equipada con 5 rieles para que tú puedas enganchar firmemente la moto, la cuatrimoto o cualquier otra cosa que le quieras poner ahí atrás con toda seguridad. Y que por lo regular esos rieles son accesorios que se venden por separado y te cuestan un ojo de la cara. En esta Frontier Pro 4X ya vienen equipados en esta versión. Obviamente en cuanto a seguridad tiene todo. 6 bolsas de aire para que no te falten ni a ti ni a tu familia. Control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, gestión de estabilidad del vehículo, entre otras cosas para hacerte la vida mucho más segura y divertida. Además de todo eso, cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, que por este precio es una característica que muchas otras no tienen.
Creo que las únicas dos cosas que me gustaría que fueran distintas o que me gustaría que tuvieran sería una pantalla un poco más grande en el centro de infoentretenimiento y por lo menos un puerto USB más. Fuera de ahí, me encanta así como es. Sin embargo, si yo me comprara una de estas Nissan Frontier Pro 4X, en vez de una camioneta más cara, seguramente todo el dinero que me ahorro se lo pondría en barra LED, un lift kit de suspensión Iron Man, llantas más grandes, un winch, burreras y otras cosas más para dejarla la más pimpeada del vecindario. ¿Por qué? Porque me ahorré esa lana. Lo único que nos queda, ya saben, es hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para medir su desempeño por ese lado, así que vamos a checarla. Bien, mi gente, primero que nada quiero mandar un saludo muy especial a la banda de Detallado de Nissan con Pautos aquí en la ciudad de Durango, porque son los que se han encargado de pulir esta chulada una vez que yo la dejo como gatito en su caja de arena. Muchas gracias, brothers, se avientan un trabajo espectacular. ¿Vamos a hacer el 0 a 100, carnal? Fuga. Si ustedes ya tienen una de estas en su vida, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque ayudas a otras personas a que tomen decisiones mejor informadas y son bienvenidos sin maltrato, machismo o misoginia. Y si les interesa una de estas, vayan a la mejor agencia Nissan en la ciudad de Durango con los mejores detalladores, que es... Nissan con Pautos. Estamos en Boulevard Francisco Villa y Constituyentes. Nuestro teléfono es 829-9100 o también pueden consultar precios o características de los vehículos en línea. La recomendación obviamente es que vayan a la agencia y prueben nuestra gama. Les va a encantar, la verdad. Pidan hacer las pruebas de manejo tal como las vieron en este video. Me canso ganso, dice el presidente, que sí los dejan hacerlas y les dices, quiero las pruebas de manejo, claro, así como la hizo Gonzalo. Muy bien. ¿Listo, bro? Listo, hermano. Ahora sí, vamos a poner esta chulada en drive. Si apagamos el aire, ¿dónde está? Así. Y... tres. ¡Oh, poder! Poder de seis. ¡Ah! Ruge y se mueve. Y... 3, 2, 1, aceleración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100. Wow. El freno es más suave de lo que yo esperaba. Frena muy, muy, sí, muy suave. Por lo pesado. Sí, como la estabilidad que tiene. Sí tiene un poco de salud japonés, aunque no tanto. Frena más duro y más intenso el 370. Si no han visto el video del 370, chécalo. Vamos a hacer una segunda corrida. Esta vez voy a tratar de encender la tracción en las cuatro ruedas y apagar el control de tracción a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Bien, segunda corrida. Ya está puesto el 4 High y ya desactivamos el control de tracción. 3, 2, 1, poder V6. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100. Es el mismo tiempo. Misma suavidad en el frenado, misma sensación muy segura, misma contundencia. Este motor V6 está bastante bueno. Me encanta, sí, sí me encanta. ¿Me llevaría una de estas para jugar con ella todos los días? ¡Claro que sí! La metería en las dunas de la playa que tanto me gusta y ustedes ya lo saben. Esta es la Nissan Pro 4X o Pro 4X y está padrísima. Atardecer de Durango, me dicen Gonzalo, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Hasta la pista, baby.